when the air itself becomes saturated and the temperature is just right, rare giants emerge. ¿Qué sumo? Y porque fuimos buscando un nombre, en un diccionario. O sea, no había muchos nombres en la cabeza, ¿no? Pero por ahí, mirando un diccionario, te enteraste de un nombre bueno. Y después hicimos votos, ¿no? Cada uno eligió tres nombres, ¿no? Number one, número uno, número dos, número tres. Y bueno, y después, todos juntos, muy democrático, ¿sí? Después se abrió y Timmy, nuestro manager, él con la barba medio gordo, pelado, que se fue abajo antes, él es que dijo sumo. O sea, los más votos fueron a sumo. Perché te sei innamorata di sta musica americana? Ma perché te sei scordata che sei romana e i ritornelli non canti più? Tu non vai in carrozzella con la sua la rugella, nonna della noce va più. Solamente sí, me gustaría tal vez alguna vez encontrar a esa persona, a esas personas y ver si pueden decir lo mismo mirándome. Yo creo que no van a poder decir lo mismo. Armas que yo usaba y que después descubro que también Luca usó. O sea, cuando tenés que protegerte de cierto tipo de manipuleo cerebral que te van a hacer quienes están en mayoría y vos sos el outsider, como siempre fuimos en los Prodan, la locura te salva. Yo usé esto en mi colegio, usé el hecho de parecer loco cuando hice el servicio militar en Italia, que el primer día que llegué me intentaron, viste,
Me trataron, recontramaron uno de Cerdeña, uno campesino de Cerdeña en el cuartel. Bueno, toda una historia. Que yo me metí en una cama, que me tiraron abajo de la cama. Todo. Y ahí pensé, bueno, ahora le voy a dar una dosis de mi locura. Y hice como... Los italianos, ¿viste? La puta madre, porque el italiano no está acostumbrado a la locura. Vos sabés que en general dentro de la gente que escucha todos los grupos musicales se crea una especie de ídolo siempre. ¿Vos crees que hay ídolos? No. Los ídolos todos tienen pies de... De barro, como decías. De barro. Vos directamente, o sea, ¿cuál es...? ¿Tenés algo que idolatrás o algo que te mantiene permanentemente? No. El amor, nada más, el amor. Y el amor hay que sentirlo, no hablo de telenovelas. Hay gente que no tiene amor que mira telenovelas para sentirlo a través del televisor, porque eso no lo siente. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? ¿Pero qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. Y claro, qué reventado. Yo hablo castellano, francés, inglés. ¿Vos cuánto hablas? Yo hablo 4 y medio. Yo 1. Y bueno, mira, ahí. Yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa? Hay que sentirlo, hay que sufrir para el amor. El amor significa querer a tu almacenero. Ajá. Claro, el amor es una cosa que se siente o no se siente. Si sabes de lo que hablo, es... Sí, sí, okay. Sí. Ok, oyente, orejón. Si entendés, entendés. Si no, busca. Lo conocí sin saber quién corno era, ojo. ¿Me entendés? Porque era la misma idea. Allá en Hurlingham, 82, más o menos. Yo era un pendejo, 16 años, un amigo mío más, Mauricio, 21, 22 tenía. Y me dijo, che, boludo, me dice, así, viste, tocan un par de locos amigos míos, vamos, van a ensayar, que yo vení, vamos. Y bueno, vamos, qué sé yo, me fui. Habrán tocado, habrán ensayado, no sé, dos o tres temas que no sabía ni qué corno era, ¿entendés? Entonces, se estaban puteando, qué sé yo. Y me fui, después nos fuimos al toque. Y me acuerdo que como a los 10, 15 días más o menos, de ahí, yo estaba en Hurlingham, en la estación, y me iba para Paternal, del lado de... que va para Capital, ¿viste? Y había un barcito, y lo vi al pelado, digo, este lo conozco, este chabón. ¿Cómo te puedo explicar? El chabón no era como un tipo como que vos decís, pará, ¿viste? Rock and roll, ¿viste? Soy famoso, ¿me entendés? El tipo era un tipo común, y entonces para mí era un tipo común también, no sé si me entendés. Sí, no sé si mañana para decirte algo, qué sé yo. Lo veo a Calamaro por la calle y me voy a sentar a tomar una birra con él. No creo, me va a mandar al carajo, seguramente. El chabón, ya te digo, por ahí sí, ¿me entendés? Entonces era muy normal, entonces para mí era normal, ¿me entendés? Más allá de que después por ahí se murió y por ahí mucha gente lo empezó a escuchar también, ¿viste? Después de muerto. Porque me decía, vos estudiá, vos tenés que estudiar. Y yo lo miraba y digo, te balan, pensaba por adentro, viste, te colgado, digo, ¿quién es? Para venir a decirme a mí que yo estudie, chupando acá, ¿me entendés? Como colgado. Y de repente me empezó a hablar de. Me acuerdo de Andrea, me hablaba de Andrea, de las hermanas, y yo Andrea pensaba primero que era una mina. ¿Entendés? No, no sabía que era la hermana. Me decía, Andrea, una masa, qué sé yo, me hablaba del coso, me decía.
Vos tenés que estudiar, pendejo, me decía. Vos estudiá. Siempre estudiá. La puta madre que vos lo ves hoy, apretás stop, apretás reo y vos decís y yo estoy ahora hablando con vos, ¿entendés? Cómo es como un, viste, muy loco, ¿sí? En dividido, no sabés lo que me pasó en Obras, en el 93. Estaban pasando el tema de Sumo, Popurrí, empiezan con Mejor No Hablar, ¿viste? Y no se puede creer, estaba parado así y viene un pendejito. Me dice, careta, movete, careta. Qué sé yo, ¿y por qué? Le digo, pará, ¿qué te pasa? Le digo, porque hay que moverse acá, ¿entendés? Porque están pasando, esto es Sumo, dice, esto es Sumo, están pasando a Sumo. Ah, le digo, mirá vos, y qué, decime, ¿qué tengo que hacer? Le digo, sos un caretón, ¿qué haces quieto ahí parado? ¿Qué sé yo? Un pendejito, claro, un borreguito. Pero mal me apuró, ¿eh? ¿Qué le voy a poner? O sea, ¿qué me voy a poner a explicarle? ¿Qué? ¿Toda la historia que pasó? No. Dije, sí, está bien. Le tiré igual, falta Luca, ¿no? Pequeño detalle. Pero la verdad, ahí me empecé a dar cuenta que el público empezó a cambiar. No era el público calladito, respetuoso. Gillespie siempre se caga. ¿Qué hace, Laurita? Se caga de risa. Porque él decía el miedo que le tenía. ¿Todo bien? Tenía 7 años, que estaba en un club que se llama Pescadores, Pesque Casting de San Pedro, y vi que había unos chicos ahí, sonaba Sumo. Yo si bien conocía Sumo por dos o tres temas, así, los clásicos de aquella época, ¿viste? Los viejos Vinagres, y me acuerdo que había un par de gente ahí sentados, chicas, mayores que yo, tendría 16, 18 años, y decían, viste que... Pero yo lo relacionaba a Luca con Sumo. Para mí era... Luca era Sumo. Ya, además su impronta, viste, con los anteojos, con su ropa. Era un ser medio extraño, más para aquella época. Y yo lo tenía como Sumo. Yo lo veía a Luca por la tele y era Sumo, no era Luca. Y bueno, para mí Luca, ya te digo, es como un padre que me regaló la música. O sea, yo nunca... si bien mi padre, yo lo quería mucho, y él también, pero era como chapala antigua y no teníamos tanto diálogo. Y verlo a él tan sobreprotector, a Luca, ¿no? Viéndolo tan sobreprotector con la gente, tan sensible con las mujeres, tan sencillo con los hombres, es como que te da como una especie de decir, pucha, este es el viejo que hubiese querido tener. Para mí, no, me es difícil hablar de Luca, porque es muy fácil, por ejemplo, escribir algo sobre él, tener un guión, pero lo que sale del cuore. Es así. Me emocionas. Ya te digo, escucho canciones de Breaking Away y termino llorando como un idiota. Y voy a decir, miralo, porque me mueve, me sensibiliza. Taiwán, los baños,
eran compartidos con los músicos, porque los baños, no había camarines, eran todas cosas improvisadas. Y yo recuerdo estar con Diego hablando. Entonces Luca entra, hace sus necesidades, ¿no? Y Diego y yo seguíamos hablando. Y acá, en la pileta, había un vómito horrendo, pero horrendo. Y Luca entra, ¿sí? Y se va, ¿no? Diego me dice, yo lo conozco, vas a ver que va a venir. Vas a ver que va a venir. Y vuelve Luca de golpe, estaba el vómito acá, y vuelve y dice, che, ¿quieren pan para mojar? Se fue. Esta entrada que está acá era Taiwán, se llamaba Taiwán. Si no recuerdo mal, en la esquina estaba Jazzy Pop también. Una parte por acá, todo vidrio, todo esto vidrio con papeles de diario. Vos entrabas por acá, por este lado, entrabas por acá, la mesa estaba ahí. Ya sacá la entrada y ya te digo, explota todo esto, explotó, todo estalló. Y entraron sin pagar. El escenario era hasta acá. Y había como una pared. Y uno de los chicos que iba a verlo, uno de los muchachos, toma carrera pensando que se podía sostener en esta parte de abajo del escenario. Y resulta que lo que había acá, en medio de una pared, era una lona. En mula plateada fue eso. Toma carrera, se lo chupó. La lona era una lona. Y terminó en el camarín que estaba abajo, aterrizó abajo. Ese día fue el día que Luca pregunta que quién era el que le hacía las remeras. Porque la gente piensa cómo puede ser ni si Sumo, el Bardo, el Rock, el del Barrio. Todo bien, porque Luca era un tipo popular y le gustaba que la gente sea natural y popular también. No querías que las cosas fueran demasiado intelectuales, porque el tipo era recontra intelectual también. Pero tampoco era uno que el Bardo, el Quilón, no, para nada le gustaba. Encontró un país que tenía un montón de bandas de rock, mucha noche, y que todavía no había usado ni un 10% de la posibilidad que el rock te permite. Y él dijo, loco, yo estoy acá, no tengo nada que hacer, dejé todo atrás en Europa, me mando. Y ahí consiguió amigos, personas que también tenían ganas de volar, y los llevó en este increíble viaje que fue Sumo. Nadie puede copiar a Sumo porque era una banda tan particular, era como un plato con ingredientes tan distintos que Luca logró transformar en un plato comestible y delicioso, que, ¿no? Esa es la cosa que me fascina de Sumo, es una banda que no podés copiar porque es un engendro absurdo. Así como él se cagaba de risa porque era absurdo, es lo que la hace tan fresca y tan siempre moderna, siempre fresca. Sí. Pero Sumo fue una de estas, y yo el Sumo que yo vi, que era el Sumo del 82-83, ir a verlos era como ver a un happening, porque no era solo una banda que está ahí tocando, era esto, pero era como, qué gente fascinante, qué raro, cómo están vestidos, cómo... Que, y Luca como, era una obra de teatro o algo en movimiento, era un experimento sonoro, visual, como decidía encarar momentos que era aparentemente relajados y al mismo tiempo pasaban cosas como mágicas, ¿no? Y vos mirabas el público, yo lo vi en Chajarí, un pueblito del interior. Sí, barroco. Bueno, era un galpón, era un hangar de aviones, estaba tipo la avioneta del doctor o de algún rico local, nada más, ¿viste? Sí, movieron los aviones y hacían un palco y Sumo tocaba ahí, ¿no?
te digo, el público eran 15 personas. De Chajarí, alguien que vino, dice, ¿qué es esto? Creo que ahí lo que más se conocía era Sandro, para decirte. Realmente era interior, ¿no? Y ahí se encuentran con Sumo, un chabón cantando en inglés, raro. Era como, bueno, como Jesucristo, me imagino, yo no sé. Un tipo que entra y termina revolucionando el lugar, y cuando se va todos están como fascinados con lo que pasó. Porque a Luca sabía que era más importante que baile primero el loco del pueblo que lo que escribe el periodista de pelo. El hecho de estar lejos de mi familia me permitió una mayor libertad creativa, expresiva, pero con el fantasma de Luca que un poco me creó un problema en un primer momento, porque me di cuenta que cada cosa que podría yo hacer, la gente me jugaría. Ah, si no es a la altura de Sumo, que es casi imposible, porque Sumo fue, como te digo, fue un plato increíble que no podés reproducir. No sé, viste, siempre iba a ser perdedor de alguna especie de idea que la gente se está haciendo, porque dice, si hago lo mío, bueno, pero Sumo, esto, ¿qué? Pero me costó, porque después siempre la comparación. Si no es esto, es porque es demasiado esto. Si es muy parecido, es porque es demasiado parecido. Porque canta igual, porque pronuncia igual. ¿Qué quieres, loco? Así que en un momento empecé a pensar que me chupa todo un fucking huevo. Está todo bien. Porque a mí lo que me interesa son mis hijos. La muerte de Luca y de Claudia, que en un primer momento parecen cosas solo totalmente negativas, han tenido algo de hermoso al final para mí. O sea, como sobreviviente, si querés, podría ser el título, podría ser hasta sobrevivientes, no solo outsider. Tengo la grande ventaja de haber estado lo suficiente de tiempo para ver que muchas cosas negativas se han transformado en flores. Asumo realidad de chico, 3-4 años, por él, para hacer el plano, apúntalo. Él tenía Divididos por la Felicidad. Había canciones que no escuchaba, como por ejemplo Divididos por la Felicidad y No Acabes, porque Luca en No Acabes gritaba al principio, que a mí me daba miedo. Y en Divididos por la Felicidad, como cantaba así, también me daba miedo. Así que escuchaba de los 10 temas, 8. Bueno, y un día me decidí y arranqué a coleccionar. Cuando no existía la internet, cuando solamente había lugares donde vos ibas y veías una revista. No sé, la revista Colosos, me acuerdo, de secuencias. Todo lo que vos ves tiene alguna historia. Cualquier CD, cualquier cosa que yo agarre, te puedo decir, este me lo compré en tal lado, o este me lo regalaron, qué sé yo, no sé, este. Calla. Este era un compilado que salió y me lo regaló del puesto de diario porque sabía que me gustaba Sumo. Nuestro cassette, Divididos por la Felicidad. Este fue nuestro cassette grabado. Cassette trucho. Porque el tipo perdió el original. No sé a quién se lo prestó. Sí, él. Mostralo de vuelta. Me parece que lo vendí y no me acuerdo. Bueno, lo que vemos acá es una repisa color verde, la cual pertenecía
a la casa de Alcina, a la habitación de Luca. Mediante la construcción de la casa y la reparación me empezó a regalar. Me dijo, llévate un pedazo de baranda. Yo me dio un pedazo de baranda original de la casa. O sea, en algún lado de Luca se agarró de esta baranda. Pero son objetos que colecciono, como la cortina. La cortina esta estaba en la habitación de Silvia. Cada vez que escucho Rectes, por ejemplo, recuerdo ese momento. Esa primera vez que lo escuché. Es algo muy loco. Porque yo lo pronunciaba, lo sentía, pero no lo entendía. No era algo que yo pudiera explicar en su momento. Era una persona como vos, como yo, entonces no está esa cosa del ídolo, él mismo lo decía, ¿no? Pero bueno, esa cosa de que era un ente o una persona superior o que era un mesías. Yo creo que un ser humano con defectos, con virtudes, y era una persona interesante. Yo creo que es lo hace interesante su forma de sentir la vida, de vivir la vida. Y creo que todos quisiéramos tener un poco esa valentía de dejar los formalismos y las estructuras y patear el tablero y hacer la nuestra. Yo creo que es la verdadera forma de vivir. Es la de cada uno. Y no la de copiar y tomarse una ginebra porque el tipo tomaba ginebra. Me parece que es que curtirlo, la sabiduría de él, la enseñanza, lo que te dejaba. Esto sí es re loco. Lo salvé que se fuera a otro país. ¿Te estás grabando? Sí. Esto lo salvé que se fuera a otro país. Y me acuerdo que lo que más me movilizó fue que tenía un comprador que era de Chile, me dijo así. Y yo dije, no, si se va del país, lo vamos a perder para siempre. Y le dije que sí, que lo quería, que lo iba a buscar. Lo fui a buscar a Avellaneda. Y es increíble. Es increíble. Por lo que tiene, o sea, porque no es solamente el pasaporte. Un escrito de Luca. Ese era el último público ya, ¿eh? Sí, sí. Porque claro, el primer público era, ¿cómo te puedo decir? Más culturoso, más filósofo, un público más como de libros, con el tema relacionado con el arte, ¿entendés? Claro. Son Marta Minujín, más performance, Katy Aleman, performance. Mucho y vos, yo, todo negro, ¿no? Claro, y yo con quién, sí, todo. Mucho sobre todo, mucho sobre todo, así, ¿viste? Los gabanes con etiquetas así atrás que agarraban alfiler, que decían sumo, así hacía 30 grados de calor, estaban con los gabanes puestos, ah. Y vos decías, y yo vestido de nada, de gimnasia. Claro, de gimnasia o de jean y coso, parecías. Ah, bueno. Parecía, bueno. Provecho, un provecho. ¿Cómo está, garganta? ¿Qué tal? Complicado. ¿Cómo estás? Pero, no sabés. Es este... Bueno, ¿ves? Ya. La risa tuya. No, un poco te desfríes. No te preocupes. Pues la voz se nota, sí, nota la voz. Se nota igual, se nota igual. Se nota bien. Gracias por el mensaje en un momento. Muy oportuno, porque me estaba marcando en, oh, bueno, en el mejor. Bar en la poesía. Oh. Una mala onda hoy, no sé. No tenían ganas ni de poesía ni de.
Salieron ayer y hoy se quiere matar hasta el sábado. Pero me contó la anécdota, lo de la foto, Andrea, la foto de Elena. Que quedó la foto en el libro. Ah, sí, listo. Increíble. No. ¿Te olvidaste? Espera, te lo no se la nombré que por ahí se olvidó. Claro, no, no, ahí quedó, ahí va a quedar para vos. Ah, mira. Una me la quiero yo. Bueno, encantado. Me acuerdo que el primero creo que fue la cofradía, que nos juntamos todos en la casa de un pibe y fuimos todos juntos, y sería junio o julio, hacía un frío bárbaro. Y creo que fue una de las primeras veces que tocó Alejandro Sokol en batería, porque ya había visto Los Violadores. Lo que a mí me marcó la entrada al punk fue Los Violadores, que se llamaban Los Violadores de la Ley en esa época. Un día viene uno y dice, tenés que ver esta banda porque te va a volar la cabeza, no hay nada igual a esto. En la Argentina no hay nada igual a esto. Y realmente no había nada igual. La verdad que fue una cosa... Y además terminó el show y fue ir a buscarlos a ellos y abrazarlos y estar un rato con ellos enseguida. Eran muy abiertos. Entonces, no era una cosa de que terminaban de tocar y se... No los conocía a nadie, era un grupo cualquiera, ¿entendés? Entonces, nos quedamos así impactadísimos, como diciendo, esto va a producir una revolución musical acá. Esto es todo del mismo show. Eso es antes, pero es del mismo lugar. Tenía el buzo puesto después, ese es el final del rollo, digamos. Esa es la mejor para mí de las fotos de esa tanda, es la mejor. Y él se come el micrófono literalmente. Pegado con su tesco. Si era todo así nomás, era muy... Claro, vos ves ese pelado loco haciendo todo ese quilombo. Y él jugaba con la cámara de eco, tenía efectos para la voz y hacía como un dab en vivo. Y era así como tan expresivo, eso, muy sacado, no le importaba nada, eso, o sea, no tenía represión. Esto es de Reni. ¿Ves esta pelina? Claro, ya es el otro. Esto es del Teatro IF. Ahí está desarmando la batería, ves que terminaba en el lío siempre las cosas. Eso es reggae. Diego está bastante igual. Es una performance que se hizo antes del show. Es un pibe eso cual. Una de estas salió publicada en la prensa. En esa época. En vez que tiene palmeras, el lugar se llamaba reggae. Ese es José, Marcelo Pocavida y Manners Castaño. Y esa manito es luego. La primera vez que vi a Sumo fue un día muy especial. A ver, era un festival del Sol a la Luna en una cancha de fútbol, época del proceso, época oscura en todo sentido, ¿no? Porque si eras joven, encontrar lugares donde pasarla bien, donde no es como ahora que vienen bandas de rock todo el tiempo, tenés bocha de lugares, la policía te pedía documentos todo el tiempo por la calle. Y lo que había cuando vos salías era muy, muy chato. Era toda una mezcla de jazz fusión o con blues y rock and roll. De pronto fuimos a ver con los pocos punks que había en esa época con un grupo de amigos a la cancha de Estudiantes de Buenos Aires, un festival llamado El Sol a la Luna, porque tocaban Los Violadores. Y decía Sumo y entre paréntesis England. No sabíamos, no teníamos ni la menor idea. De pronto vimos una banda, Sumo, antes que tocaran Los Violadores, que nos rompió la cabeza. Ya de por sí, en principio tenía una chica sentada en la batería. Eso ya pareció extraño en un país tan misógino, tan machista como este. ¿Y cómo tocaba? Sumo hacía dos sets. Solía hacer un set, vamos a decirle, after punk, con Sharp Mark, ese tipo de temas.
alto, una tribuna llena y un constante. Luca empieza a hacer su clásico show. Él lo hacía como diciendo, a ver, si vos le decías algo y que para él no le gustaba, él no te iba a decir andate a la mierda, ¿viste? Fuck you, como su canción. Él te iba a salir con toda una serie de ironías y es como que teatralizaba la cuestión. Terminan de tocar y tocan los violadores. Y él se quedó mirando a los violadores y nos vio a nosotros, una veintena de punks. Se acerca Luca al alambrado y dice, no sabía que había punks en Argentina. Y dice, qué bueno, ya vamos a hacer algo juntos. Y bueno, entonces le dijimos, che, te queremos hacer una nota. Estábamos haciendo el primer fanzine punk que salió acá en Argentina. Sí, después arreglamos. Esto fue un minuto. Y bueno, así fue que con un par de amigos más fuimos a la casa de Timmy, y ahí en Hurlingham. Y nada, y lo conocimos a Luca, y un poquito más en su ambiente, digamos, ¿no? Porque tampoco era el suyo, la casa de Timmy, pero, no sé, me impresionó ver un hogar y lleno de una fila así de cassettes y vinilos y esos cuadernos. Che, Luca, ¿conoces a Crash? A ver, pará. Y agarraba un cuaderno, tenía anotado a sus memorias, digamos, de todos los lugares que había ido. Crash, dice, sí, el guitarrista terminó tocando con una sola cuerda, dice, una vez que fui a verlos. Íbamos a un lugar, ponele, me acuerdo del Stuttgart, en la Avenida Libertador, o Anchorín, ahí en Paseo Colón. Y bueno, cantan un tema. O una vez tocó Control con Horacio Gamexane. Y nada, y sí, toquen. Luca era así, era un tipo abierto, ¿viste? Y con un caudal de conocimiento que iba más allá de lo musical. O vos hablás con Pettinato, por ejemplo, Pettinato es un tipo, es una biblia del rock. Pero es como que Luca tenía otro conocimiento de la vida, de las cosas, del contacto con la gente. Él te contaba anécdotas que había pasado en Londres, en Italia, en Escocia, en todos lados. En Córdoba, en Buenos Aires. Siempre tenía algo para que sí, te lo contabas. Uy, sí, ¿sabés qué? Ayer estuve con unos tipos no sé dónde y me dijeron, pelado, y yo... Luca era así, él todo el tiempo estaba viviendo, es como que no pasaba desapercibido. En esta sencilla, pero no por eso menos emotiva ceremonia, procedo a devolver estos anteojos a su dueño original, Luca Broda, líder actual de Sumo. Él hablaba con todo el mundo, era así muy, muy expansivo, muy de charlar, muy... ni estaba doblado de pedo, era charleta, qué sé yo. Y era copado porque contaba historias de Europa, contaba cosas de... Como Andrea, como es Andrea, igual. Tenía la misma onda así de que te cuentan cosas que vos te quedás así porque para nosotros son cosas raras. Ustedes se tienen que despertar, este país es una mierda, cosas así, ¿no? Viste como dice... Quiero mi bandera, ese tema. Era eso, ese tema es medio lo que él hablaba, ¿no? La segunda vez que vi a Sumo fue en el Einstein. Y aquel show... es como que confirmó, nosotros decíamos, no puede ser, para él lo teníamos al lado. Y en el Einstein es como que ahí se empezó a crear un vínculo más fuerte entre Luca y los punks, ¿no es cierto? A veces cobraban la entrada y no teníamos una moneda nunca. Y nos colábamos y Luca, dejalo, si vos ya estás ganando un montón, mira, estás lleno, dice. Y le hizo Omar, no, porque yo, por culpa de ellos, así, si dejo entrar a la gente, pierdo plata. Y Luca le dice, si vos perdés plata, yo mañana como ñoqui de caca de perro. Somos todos boludos, le dice, dejar a los pibes, dejar de joder. ¿Reconoces esta foto? Sí, claro. Bueno, esta foto fue en el Stuttgart. Yo estoy por aquí, en el medio. Marcelo Pocavilla está acá al lado mío. En esos breaks que hacía Sumo, le dice, bueno, a ver, ¿quién va a cantar acá un tema? Y Marcelo dice, bueno, canto yo. Salió una versión, Luca tocando la guitarra y el Marcelo cantando, una especie de blues en el cual Marcelo cantaba
una especie de anarquía en el Reino Unido, ¿no? No hay futuro para mí, no hay futuro para ti, nos cagamos de risa todos. Esas cosas de Luca. De pronto, porque, qué sé yo, así de la nada, en vez de invitar al gran guitarrista o al gran cantante, a ver, pibes, ustedes son punk, vengan, canten algo. Él vivía en Hurlingham, las primeras épocas, y se venía hacia Chacarita y después al centro. Y alguna vez me lo he encontrado, Luca, con un guerrillero, unos días de veranos, en patas venía el tipo, pues tenía unas ojotas que las traía abajo del brazo y una remera cortita y anteojos negros. Y aparecía Luca, y Luca se enganchaba a hablar con este, con esta, con aquel, con aquel. No era que pasaba así con anteojos negros corriendo a los Beatles. Entonces todo el mundo tiene una anécdota con Luca. Sumo, y al decir Sumo digo Luca, me confirmó que no estaba tan equivocado, no estaba tan errado. Y él era un tipo que para mí fue, en cierto sentido, como un hermano mayor, ¿no es cierto? Luca me dijo, boludo, vos no sabés, acá hay rock, loco. No, loco, hay lugares, hay que... Por eso nosotros estamos haciendo algo copado, va. Medio agrandado, ¿no? El video ese. Después los vi y dijo, bueno, fuck you, man, está buenísimo. Dije, ¿el bajista ese? No, es bueno, digo. No, me gusta cómo toca el bajo, digo, como un contrabajo. Aparte era un tipo pintón. Parece que no, pero le gustaba ponerse una camisa negra rara un poco, un pantalón, ¿viste? La tenía re clara. Yo le decía, loco, pero es como un cruce entre De Niro y Al Pacino. Exacto, es la mezcla. Más De Niro. No sé, bastante Al Pacino. Sí, no sé. No se lo diga, me decía Luca, porque si no, después se la cree. Gracias, loco. Bueno, dale, hacemos una vez. Dale con todo, loco, el profesor. Una vez, Fito, dale. En una época, Luca había encontrado un bar que estaba abierto 24 horas y pasaban videos. Entonces se preparaba y a las 9 de la noche ya se iba a acostar y decía: ¡buenísimo! Esta noche Rambo porno a las 2 de la mañana. Imagínate, un miércoles a las 3 a.m. ¿quién carajo estaba en el bar? Cualquier gente, tipos de la noche o muy marginales. Y él capaz que a las 5 de la mañana se traía alguno para casa. Llegaba, venía y me decía: ¿estás durmiendo, Georgie? Y yo le respondía: anda la concha de tu hermana. Eran las 5 de la mañana y venía con un amigo y el diario. Y lógicamente, tenía ganas de hablar. Loco, no sabés, dieron Rambo porno. Era para cagarse de risa. Rambo tenía una pistola así de grande, que no acababa nunca. Y el ruso, una poronguita así chiquita. Y vos no lo podías creer. O te despertabas, o lo matabas. Acá está, mirá. No sé si con esto arreglamos un poco la cámara o no, pero la vida de la caverna está acá en narrada en este libro que es La República de Platón. Hay algunas similitudes posibles. En principio se trata de una forma de mostrar el acceso a la verdad. La narración implica una serie de personas encadenadas dentro de una caverna, mirando hacia la pared, viendo las sombras de unos objetos que llevan otras personas que están atrás, que son proyectadas en esa pared por un fuego que hay detrás. O sea que solamente pueden ver sombras de objetos. Lo que sucede con él, digamos, en la alegoría de la caverna, es que uno de los prisioneros, ¿no?, sale de sus cadenas, sale de la caverna y ve, hay diferentes pasos, ¿no? Ve esos objetos que están ahí llevados por esos hombres, pero además sale de la caverna y llega a ver directamente la idea de bien, sobre todo, y es tan cegadora, ¿no?, que tarda mucho en acostumbrarse, y después, una vez que logra ver esa idea, que es la verdad, vuelve a la caverna y trata de enseñar eso a los que están ahí todavía encadenados, que obviamente no le creen. Para relacionarlo con el tema del arte, en todo caso, de la música y de, bueno, esto, de traer
otro tipo de experiencias musicales y culturales, que me parece, ¿no? Luca no es simplemente un que trajo de determinado género, sino que es, ¿no? Hay toda una propuesta cultural y vital. Pero no creo que haya esta pretensión de que eso es la verdad, en un sentido pleno, donde ese personaje que es el que ve la idea de bien es una especie de iluminado, es un filósofo que funciona casi como un sacerdote. No creo que, ni que haya sido la posición de Luca en el sentido de, bueno, yo tengo una verdad. Hay un filósofo francés que se llama Deleuze, Gilles Deleuze, que dice que más bien de lo que se trata es de multiplicar las cavernas. A mí me parece que en todo caso hay algo más de eso. Lo que haría hincapié es un poco en eso. El salir de la caverna no es para entrar en el reino de la verdad. Nietzsche decía que para crearse hace falta perder la vergüenza, ¿no? Porque la moral lo que hace es que tengamos vergüenza de salir de esos lugares de seguridad. Y Luca claramente, ¿no? O sea, es un desvergonzado en ese sentido y le hizo perder la vergüenza a muchos. Eso me parece que es como central. De encontrar la propia bandera, ¿no? Por ejemplo, en una parte de Zaratustra, así habló Zaratustra está frente a un grupo de guerreros y les dice, bueno, ustedes son guerreros, maravilloso, pero el problema es el uniforme que tienen, que los hace uniformes, dice, ¿no? Separa el término y muestra que dice, tienen que buscar su propia batalla. Y a mí no me hace nadie la sopita, la hago yo o si no ni como directamente. La gente por ahí que quiere ser un poco más libre. Y no fue asumida. En lo que era el Teatro Fénix, ahora es el Teatro de Flores. Luca salió con un cohete espacial hecho de cartón. Un cohete con ventanitas, con tres ventanitas. Y mientras avanzaba el cohete, iba avanzando, Luca se asomaba por las ventanitas. Hacía... haciendo gestos a través del cohete. Firme ya, a mí me sobraba la verdad, porque para mí Ricardo Moyo, claro, es uno de los guitarristas, vocalistas, uno de los que más me gusta. Claro, papá, pero ojalá hubiera estado Luca vivo ahora, así también lo hubieras visto, lo hubieras conocido y demás. Sí, pero me gusta la música que hace Sumo, la verdad, me gusta mucho, sí, pero si tengo que hablar de algo más moderno me gusta un poco más Dividido, por eso digo. En el Fénix de Flores me acuerdo. En la entrada, me acuerdo de estar comprando la foto, pagándole al tipo y siento que la gente empieza, uy, mirá, Luca, ¿ves? Y cuando me doy vuelta así, pasa por atrás. Irónico, digo, ¿viste? Dije en su momento, bueno, ¿qué va a ser? Cosa de la vida. Estoy comprando la foto de Sumo y el cantante pasa por atrás mío. El primer show fue en el 85, ahí en el Festival de la Rock and Pop, que fue el día famoso ese que cayeron piedras. Llovió, se llovió todo, unas piedras así caían del cielo. Tratamos de seguirlos a donde podíamos. El boliche se llamaba Skylab en ese momento, ahora no existe más. Esa fue una de las veces, ahí sí yo me acuerdo, porque Skylab tenía el escenario más o menos, sería hasta altura más o menos, ¿no? Más de acá no era, porque era en el fondo así del boliche, armaban el escenario y creo que más de esta altura no tenía. Y yo me le prendía y me paraba ahí de esa especie de reja y lo tenía acá Luca. Lo que me llamaba la atención es que era increíble cómo miraba a todos y cómo los escuchaba a todos. A mí me daba la sensación de que estaba atento a todo. Saca la lista de temas, no agarra un papel así, ¿no? Saca así, ponele, ¿no? Hace así, mira. ¿Qué tema venía? ¿Qué sé yo? Yo estaba prendido ahí de la reja, como te decía. Y jodiendo, viste, no me acuerdo qué canción decía que iban a cantar. Y yo, jodiendo, le digo... Luca, metete esa lista... Con todas las palabras se lo dije. Metete la lista ahí atrás, le digo, viste.
Entonces me miró, ¿viste? Me mira. Que hace así, con el papel, ¿no? Hace así. Y se lo guarda acá atrás, ¿viste? Santiago del Estero y Estados Unidos. Acá tenemos, acá había un bar donde Luca venía a tomar, a beber. Cuando terminaban las pruebas de sonido, se venía hasta acá, salía, iba, venía. Era como algo normal caminar. Él salía por acá, venía caminando, vamos por acá. Y él se mezclaba con todos, hablaba con todos los que estaban esperando, y acá pasó una historia bastante particular con una cruz que tiraron una cruz hacia el público, una cruz de madera hecha con pedazos de caja de madera, y la arrojaron al público, y cuando cae se pulveriza, o sea, en astillas, en pedazos de astillas. Sí, ponele. Y claro, uno se resbalaba, ¿viste? Entonces yo empecé a limpiar, porque si no, no podías hacer nada. Te torcías el tobillo, todo. Y tanta mala suerte que agarro una de las astillas, la quise poner en el escenario, digamos, ahí. Y hago así. La astilla se levanta y pega en el ojo de Diego Arnedo. Se detuvo el show, obviamente, se paró todo, y muchos años después, bueno, después Diego volvió, muchos años después le dije a Diego que fui yo, que fue sin querer, y Diego me dice, uy, no sabés, me dice, me tuve que hacer operaciones de todo tipo en la cara, cirugías estéticas, pero fue sin querer, le pegó en el ojo, y ese mismo día, un Dark le pegó un monedazo en la cara a Luca. Esto es cemento, esto es lo que era cemento acá. Y Luca le pegaron un monedazo, las monedas pesaban en ese momento, pesaban mucho. Y le pegó un monedazo y Luca lo vio, se zambulló y empezó a pegarle de una manera tal que lo arrastró hasta acá. O sea, lo arrastra hasta acá, desde el fondo hasta acá. Mientras él le pegaba, llegaba acá, la gente lo abrazaba mientras él se estaba peleando. ¡Pa, pa! La gente estaba atrás, colgada atrás de él. Y era muy bizarra la escena, porque ya te digo, él estaba pegando al flaco que lo dejó acá tirado desde allá. Y la gente palmeándolo, o sea, un show reaccidentado fue muy accidentado, porque ya te digo, el tema de la cruz fue el que, donde Diego siempre se preguntó quién había sido el que tiró la madera. Perdón, Diego. ¿Rolo? Sí. Rolo, ¿qué hiciste? Pará, zapato. Hijo de puta, Rolo. Y después venía, así que el fan número uno fue que lo agarraste. Le hace un fierrazo al otro. Está bien. Una vez en cemento, estamos tocando un tema y de repente digo, no hay más bajo. Y miro, el bajista no estaba. Y digo, ¿qué pasó? Claro, le tiraron una madera que le rompió en la cara. Y él bajó del escenario. Y lo fue a cagar a piña. Así nomás. Se sacó el bajo, lo puso ahí. Y ¡pa! Y entonces ahora no, yo me tiro. Él bajó por la escalera. Yo me tiro en el escenario.
Empezaron las llamadas. Empezó sí. Diego Arnero, dice. ¿Vieron al tipo que hizo de mí? Después todos empezaron a decir, che, yo quiero ver. ¡Sí! No, de Diego. Me costó relacionar los integrantes con los actores. Yo cuando hablo con Diego le digo, es un churrete. Y lo que hace de Jorge Crespo, es uno que entra en traje, mocasines con bigote, hace, bueno chicos, tenemos que poner las pilas. Es un show muy importante lo de mañana, así que los quiero, ensayá por favor, Luca, vos que tenés tendencia a beber, y vos, todo así, no. Así, con Timmy nos sentamos y Timmy, nos cagamos de risa. O sea, gracias a Dios pudimos verlo como una operación surreal. Y Luca sabía muy bien, bueno, yo acá arriba digo y hago esto. No sé muy bien qué va a ser. Y como una autoridad que te da, es como el teatro, ¿viste? Es tu momento para brillar y para decir, para dejar en alguien algo. Y esto, cuando yo vine acá a verlo a Luca con Michela, era porque necesitaba verlo, cómo estaba. Lo primero era, ¿cómo estás, loco? Porque se había ido que estaba realmente chumea. Lo vimos. En el 82 vinimos, al final propio, diciembre. Lo vimos, ¿viste? Lo primero que noté era que estaba re bien. Tenía una luz, estaba bien, la piel re bien. Estaba feliz. Gordito, ¿no? Claro, así que, bueno, después chupaba, ya chupaba mucha ginebra y todo, pero no se notaba, o sea, se estaba re bien, hasta iba al bar. Claro. Estaba feliz con eso, así que Michela decía, ay no, Luca, ¿por qué? Y ella, calla, y yo como que dale, va, una ginebra, qué grave. A mí, porque era medio boludo, yo pensaba que no era un problema el alcoholismo, era como una cosa, porque lo veía bien, claro. Ella es tu hermana mayor. Y ella le escondía las botellas, le estaba escondiendo las botellas, y ella decía, qué boluda que soy, ¿por qué me la escondes? La voy a encontrar igual. No, porque no las tiré. No las tiré. La encontraba arriba, la encontraba abajo, sí, todo. Era como un dibujito. Te juro. Lo que me duele un poco es que visualmente lo que va a quedar de Luca, aparte las fotos, como la de... ¿cómo se llama la chica esta? La Claudina Pugliese, que captó esta época que yo conocí, donde Luca está como muy... Esa era la mejor época. Estaba muy buena. Y no hay filmaciones. Imagina que yo filmé con mi Super 8 el show de Einstein, el primer show. Lo filmé todo, una filmación de la puta madre. Que cuando volví a Roma y la revelé, pensando, no salió nada, porque aparte había pocas luces. Lo vi. Bueno, casi la banda, casi todos estaban en la semioscuridad, pero era como una película de autor. Que parecía que un director de fotografía había decidido ir así. Y Luca entraba y salía de la luz, así. No. Era una enorme lamparita blanca, como una lamparita. Sin pasaje, luz y sombra. Sí, Osram Prodan, ¿no? Entraba y salía, no. Para mí era como mi trofeo máximo tener esto y que había salido bien. Fucking Robin en Roma, un día que voy a una peluquería que ni quería ir para cortarme el pelo. Y bueno, ahora voy. Dejé en el auto mis peliculitas Super 8 en el Lungotevere, cerrándola, pero no con chave, ni me recuerdo, pero pensé, está ahí abajo. Fui cerrada la peluquería, digo, este pelotudo ni tiene ganas de trabajar. Estoy volviendo al auto y veo una cosa brillando en el piso al lado del auto de lejos, ¿no? Como agua. Digo, qué loco el efecto esto. Efecto. Era el vidrio de mi auto, una 500, una Fiat 500. Que la última que podría hacerme un orgasmo de placer que un día aparece. Alguien me dijo, mira, hemos encontrado esto, podría ser Luca Prodan. Bueno, pero imagínate, ¿no? Sería proprio el cierre más espectacular.
Bueno, ahora estamos, estamos en la esquina de Olazábal y Libertador. Acá existía una esquina del Sol. La esquina del Sol, la otra esquina del Sol. Había una en Guatemala, en Nicaragua, y esta era la de, para mí, la mejor de todas. Con una curiosidad, 30 años después, que a menos de 20 metros de donde tocaba, tenemos esto, que es muy curioso. Acá era donde nos ubicábamos para esperar, porque los recitales empezaban muy tarde, tipo 3 de la mañana. Y nosotros solíamos esperar acá, en este, en esta entrada que está acá. Está todo igual. Me acuerdo de esto, nos sentábamos acá y venían varios punks y pintaban Sumo, la A de Anarquía, y te hacían Sumo. Y se pintaban el aerosol en la lengua, acá. Lo esperábamos acá sentados, ahí, así. Y Luca se asomaba desde el balcón que está allá arriba. Antes no tenía rejas, esto no tenía rejas. Luca se asomaba por ahí y los miraba así, le hacía... Punks, ustedes son re fácil, desde acá. Ustedes son re fácil. Una nota, dice, una nota sola, con los anteojos así. Por acá, solían subirse por acá, por este borde. Se trepaban por acá y pasaban, ¿no? Y una vez, una parejita, una pareja, sube primero el flaco, se trepa y la piba viene atrás. Y se cae desde esta altura, o sea, cae desde ahí, cae acá. ¡Pah! Y el flaco de arriba le dice, flaca, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y ella le hace de acá, le hace, sí, sí, sí. Y Luca, que nos preguntaba muchas veces, porque Luca caminaba por adentro del local, y él venía y te preguntaba, ¿viste? Él te decía, mamá y papá saben que estás en este lugar a esta hora. Like the last time. They said the sun wouldn't shine. I tell you what, babe. Sumo fue la primera banda que vi en mi vida a los 13 años. Fue en realidad como sí, la primera banda que vi en vivo, que fue en el pub de un primo mío. Justo había tocado en la inauguración, el pub reggae. Entonces como que a mí me pasó que me había olvidado de los documentos, y justo en el cuarto tema, más o menos quinto tema, que toca Sumo, bueno, entra la policía en ese momento y empieza a pedir documentos, qué sé yo, yo no tenía documentos. Luca lo escuchaba, que dice, bueno, como siempre, vienen y como que, bueno, se tiene que interrumpir el show, qué sé yo. Y entonces como que mi tía agarra y, bueno, sacó unos cajones de cerveza que había en una barra ahí, me tuve que ocultar porque, bueno, era muy difícil. Me acuerdo que él probaba sonido, probaba la voz, tenía una cámara de eco y hacía como barral, y hacía como, bueno, generaba como una atmósfera tremenda con ese delay que tenía esa cámara de eco. Y hay una anécdota que a mí me dejó como muy marcado, fue la del último show, que fue en la del Estadio de los Andes, que estábamos con mi primo en la puerta, en el sol, así,
sentados ahí afuera del estadio, porque fue muy temprano que tocaban y los Sumo empezaban a llegar, poner a las, eran, no sé, si las 4 de la tarde, eran, no sé, por ahí. Pues al final venía Luca, pero venía solo, ¿viste? De repente mi primo le pregunta, le dice, grita, hey, Luca. Él ya había pasado por enfrente nuestro, se para, retrocede, se agacha y se queda mirando así, un buen tiempo, así como fijo, ¿viste? Se levantó, siguió. Pero fue una mirada tan fuerte, digamos, así hacia mi primo, que bueno, a mí me quedó recontra grabado eso. Después me acuerdo de que Luca iba mucho al paracultural, y bueno, él, un día sí, que se armaban zapadas, qué sé yo, también decía que armaba grupos espontáneos, así como decía, nosotros somos todos tus trolos, así, en honor a todos tus muertos, seguramente. A mí siempre lo que me flasheaba principalmente del carisma de Luca era siempre las ocurrencias que tenía y las anécdotas que contaba y las ocurrencias que espontáneamente le salían, ¿no? En el momento, y eran como... Era también parte de ir al show también, ver y escuchar ocurrencias así que le surgían, así como, bueno, la cuestión del hueso de la abuela o qué sé yo. Y entraron 42.000 policías, todos... Y pegaron a todo el mundo le pegó a la policía, y tiraron gases lacrimógenos, y la policía lloraba más que el público. De repente, estaban cantando la marcha peronista, gente, ahí adelante, no sé, y era para el bis, y él agarra, sale, y dice, ah, perdón, me equivoqué de entrada, entonces como que se vuelve, se va, y después canta una marcha italiana, a la vez te dejan como marcas, ¿no? Porque bueno. Luca, me mira, ¿qué pasa? Me dice. Venimos a verlo a ustedes, le digo. No me dejan entrar porque tengo el pelo largo. Pelate como yo, me dice. Vení, vamos. Me agarró de la mano, me agarra de la mano así, de acá, y se mete por la entrada del boliche, pasa la puerta, Luca. Cuando estoy por pasar yo, el que estaba en la puerta me hace así con el brazo, me hace tru, me lo pone acá. ¿Dónde vas? Me dice. Esperando ahí cerca de la puerta, sale Moyo. Ricardo. Solo venimos a ver a ustedes, le digo. ¿No me firmás un autógrafo? No lo vamos a encontrar nunca, no lo vamos a encontrar. Desgraciadamente no lo vamos a encontrar, ¿viste? Y bueno, y a Luca menos que menos.
to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand once made strong by the hand of the Almighty, move forward in this generation. Echo, see, I remember that. Who's that woman in the middle, Andrea? That's the monument to the mother. Is that supposed to be the book? It doesn't really look like him, does it? I don't know what it looks like. Pardon? Oh, bless. Es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar. En la estación del abasto. Piensa siempre más y más. Era por el aburrimiento. Subte línea B. Y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Antes del vestuario, escuchá, era todo esto. Y acá estaba el túnel. Ya. Y acá estaba el salón samaniego, que era desde acá. ¿Ves? Ahí enfrente estaba el bufé. Estaba el bar. Estaba por allá y había otra puerta allá. Pero fue acá. Acá se desarrolló todo. Claro, acá, así era, mirá. Todo esto era el salón. Acá, ancho hasta allá. Exactamente. Esto, nosotros, acá había una puerta, allá. Claro. Había una puerta a la calle. Claro, exactamente. Como la que está ahora. Viene la puerta ahí. Y esto, todo esto que está acá. Todo salón. Era un salón, era como así. Y los baños no están. Están acá los baños ahora. Claro. Ah, mirá. Conservaron la fisonomía. Venía Ricardo, nos preguntaba qué hacíamos.
estábamos haciendo. Y ¿tienen el permiso de él? Y hace 5 listas, decía. Hagan 5 listas. Pero son 6, decíamos nosotros. No, Pettinato que se la haga él. ¿Entendés? Que se la haga él, decía. Pettinato vino a reclamar la suya y Luca le dijo, hacete la voz, que yo. Nosotros habíamos hecho una lista aparte para que dársela porque nos daba cosas también. Era una broma. Luca vivía, en ese sentido, vivía siempre haciendo broma. En realidad es muy argentino como creer que la fama te asfixia y vos no te conectás nunca más con la gente, ¿entendés? Los músicos nunca más se conectan con un subterráneo ni con nadie, ¿entendés? Ojo, yo no digo que es impresionante que Luca vaya todos los días a un bar a hablar con un mozo cualquiera, pero me parece detestable que un músico nunca más sepa que es un bar, que es una mina hecha bolsa, que es un semáforo, no sabe nunca más nada, se van a una torre de cristal infernal. Pettinato estuvo todo el tiempo acá. Pettinato estaba acá, afinando el saxo. Por acá. Había una puerta de costado. Había una puerta ahí. Esto no estaba. Esto de acá no estaba. Pero había una puerta donde Superman esperaba el que entrara. Y cuando entraba, ¡pah!, le pegaba una patada a la puerta. ¡Tah! Y el que entraba, imagínate que entraban y hacían. Le daba la bienvenida así, ¿entendés? Y nos mostró, por ejemplo, él venía y nos mostraba, a mí me mostró un colgante del Yin y el Yang, que me decía, ven, mira, que se está gastado. No se ve más, significa que ya está, no hay más nada. Moyo, por ejemplo, ahora me estoy acordando, que Moyo vino a quejarse de un tema. Moyo vino acá, sí, se puso así, se paró. En esta silla donde estaba Luca y decía, en este sector, digamos, no te pongas azul, que es un tema. Y viste, siempre tiene problemas, otra vez lo vamos a hacer, qué sé yo. Y en un momento le dice, Luca le dice, bueno, está bien, te molesta tanto ese tema. Es la última vez que lo vamos a hacer. Ah, oh, dice, lo escucharon, ¿no? Lo decías nosotros. ¿Lo escucharon? Sí. Es la última vez que lo vamos a hacer y te doy mi palabra. Te tomo la palabra, le dijo Moyo. Sí, sí, sí. Yo te juro que va a ser la última vez que lo tocamos. Io lavoro, penso a te. Torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? Penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo stai pensando. È troppo grande la città, per due che come noi non sperano però. Cercando, scuse tardi, penso a te, t'accompagno, penso a te,
non sono stato divertente, penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te. Si yo cierro los ojos, puedo imaginar que el tiempo no pasó. Pero evidentemente este lugar no es el mismo y yo tampoco soy la misma persona que dejó este lugar. Los lugares parece que contienen su pasado como las líneas de una mano, pensaba recién. Y, por ejemplo, cuando yo me mudé a esta casa, el techo también estaba mal y hubo que apuntalarlo y arreglarlo. Por ejemplo, este hueco estaba tapado. Estas eran dos habitaciones. Acá se puede ver la división de donde estaba la pared anterior. Este dibujo lo hizo un novio que tuve antes de Luca, que se llamaba Claudio. Esto sí, lo hice yo. Me quedo pensando con esto, ¿no? Morir es cambiar de forma. No sé quién lo escribió, pero me parece muy verdadero. Bueno, esta es una remera que era mía. Seguramente algunos fans la van a reconocer porque la uso en varios conciertos. Y este cinturón también. Ahora voy a mostrar unas fotos que tengo. Esta es una foto de Luca y yo. Esta es una foto que a Luca le gustaba mucho y que atrás me escribió algo. Every time I smile. Esta es una postal que me mandó Luca cuando yo vivía todavía en la casa de Paraguay. Y es muy especial esta postal porque él hizo un viaje a Italia en los 80s y él me dijo que yo era una de las únicas personas, o creo la única, que él se le había ocurrido mandarle una postal. Y como no conocía mi apellido, me puso atrás Silvia Little. Estas son nuestras credenciales para el último Obras. La de Luca dice músico y la mía dice efectos espaciales. Esto un día me estaba explicando algunas cosas de inglés. Como que hablábamos de poesía y él decía que el inglés era un idioma ya de por sí muy musical. Entonces me dio el ejemplo de cómo una palabra que es un sustantivo se puede transformar en un adjetivo. Por ejemplo, brotherly love puede transformarse fácilmente en brotherly love. Esta casa siempre tuvo historia, desde que nosotros nos vinimos a vivir acá, que la casa tenía su propia historia. Y una casa siempre es un albergue. Por eso hay que estar agradecido, me parece, de tener un lugar donde habitar. Y cuando digo esto, no lo digo solamente en el lugar físico de una casa, sino en un tramo de vida. Hay que estar agradecido de estar vivo. Lucas siempre transmitió eso. Darle valor a la vida en el sentido de defender lo que uno quiere, lo que uno valora, darle importancia al amor. Sí, no sé si mala vibra, no sé si era mala vibra. Sé que tuvo un par de sueños respecto de la casa, inclusive creo que aparecen en un relato de Jorgelina, en la película de Rodrigo, porque fue estando con ella que lo tuvo el sueño. Y a mí me lo contó.
Pero la verdad yo no me lo tomé muy en serio. No soy una persona supersticiosa, digamos. Tampoco es que no le creí, pero digo, no sé, como que no me lo tomé muy en serio. Y en cuanto a planes de irnos, bueno, él tenía a veces ideas como de dedicarse a otra cosa, de decir yo también podría dejar esto del mundo del rock and roll y los estrellatos y esas peleas que tenía con el medio y no sé qué, y podría dedicarme a hacer traducciones. De hecho hizo unas traducciones para el Topollillo y también sí, él podría haber hecho otras cosas. Vivió con Qualiocchi, e quale pena dentro al cuore. Adesso che la nave se n'è andata, sta tornando il rimorchiatore. Figlio senza camicia, così come è nato, su questo Atlantico cattivo, figlio ci ha dimenticato. Che avevi tutto e non mi mancava niente. En mi caso particular, la emoción fue como un manto de olvido. Como que de repente se hizo negro y de repente yo estaba en otro tiempo y en otro lugar y nunca supe bien cómo ordenar todo eso que pasó. No sé, lo que pasa con eso es que se dicen muchas cosas que no son verdad. Desde decir que la casa no tenía baño, o no tenía ducha, o no tenía gas, o no sé qué, hasta decir, no sé, que yo soy la persona responsable por la muerte de Luca. Me parece que esta sociedad es muy, no sé qué calificativo usar, como que tienen el índice muy pronto, ¿entendés? Acusador. No sé, pueden averiguar por otros medios y, bueno, darse cuenta que una persona que tiene hepatitis C y se toma un litro de ginebra por día no puede vivir mucho tiempo si no se cuida. Yo me acuerdo de algo que me dijo Germán cuando volvimos del entierro, que además ya en ese momento, por suerte, alguien, no me acuerdo quién, me avisó y me dijo, mirá que te están buscando todos los periodistas de Canal 2, no sé. Así que yo no sé cómo, pero me hice invisible. No me encontró nadie, no me registró nadie y creo que es la primera vez así que lo digo tan abiertamente. No me interesaba que me encuentre nadie. Luca estaba sufriendo y muchas veces se sentía mal, pero la verdad es que él tenía un espíritu increíble y siguió hasta el último momento dando todo al mango. Y me parece que con eso nos tenemos que quedar. No estaba todo el tiempo diciéndole, bueno, no hagas esto, no hagas lo otro, no ves que no sé qué, no. La verdad, no. Yo no tengo esa naturaleza. Sé que mucha gente dijo cosas feas de mí. Creo que todo lo de inconsciente que podía tener yo, Luca lo tenía de consciente. Era una persona muy lúcida. Estaba bien seguro de todo lo que le estaba pasando. Yo pensaba que era algo pasajero. Que ya se le iba a pasar. Pero de verdad pienso que el error tal vez fue no ser consciente de lo que estaba pasando. Que voy al acorde después. Pero Breaking Away también es mi música. Breaking Away.
Open your hands, show me what you're holding. Is it an emerald or is it a pearl? What other information are you withholding? You're such a funny girl. Who was your mother? Where did she go to? Was your father a sailor or a thief? Where are your brothers? Where did they go to? Wish you'd tell me about them at least. But you're so silent, you're so gentle, I think my head will bust. This town's your town, this room's your temple. Now I know why I just have to go. That's what it takes to love you. That's what it takes to love you. That's what it takes to hate you so. You don't give me words with no meaning. You don't give me problems that you can't solve. Just tell me now, you're revealing things you talked of long ago. I know your ways, I know your silence. This could go on all night or all day, I don't know. This is the way, this is your violence. And now I know I just can't stay. I'm breaking away from you. Homenaje, ¿no? Banda homenaje, banda homenaje. Armamos una banda homenaje, loco. Que Luca decía que los polis le afanaron esta, porque esta la cantaba en Londres. Mira, era. Ooh, I don't know where you wanna be. Tengo 20 años. Hace un año y medio tuve la desgracia de sufrir ataques de pánico, los cuales me impidieron realizar mi vida como era antes. No podía salir a la calle, no podía ir a la facultad, tuve que dejar muchos propósitos que tenía en mi vida. Y gracias a la música de Sumo y a la voz de Luca, cada vez que tenía que salir a la calle, me ponía los auriculares y ponía la música a todo volumen de Sumo y los ataques de pánico se me iban. De repente, que no podía estar en ningún lugar, me ponía los auriculares y podía pasar el mal momento. Y así, sucesivamente, cada vez que tenía que ir a algún lado con su música, pude volver a recuperar quien yo era antes. Así que estoy eternamente agradecida. Resumido, lo que yo siento por Luca, estoy muy agradecido a él, de corazón, y sabiendo que 30 años después puedo darme el gusto de escribirle lo que no le pude escribir en ese momento, porque él sé que en el paso del tiempo entendí que está cada día más vivo. Olé, 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 hola, olé, 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 cada día te quiero más. Oh, soy de Sumo.
y Luca. Es un sentimiento, no puedo parar. ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vamos, Luca! ¡Olé, olé, olé! Cada día te quiero más. Linda, ¿eh? Muy bueno. Y decía que le afanaron porque es esto. Claro. ¿Por qué, verdad? Claro. Esto es, decía. Es el despertador, ¿no? La persona que te hace así con una linterna y vos decís, ah, mira, y te fuiste por ahí. ¿Después? Sí, claro. Sacá el machete, ¿viste? Y hacete vos el camino, pero...